Muy buenas señores, bienvenidos otra vez a Mr. Elixir y hoy otro perfume de la casa Épica, en esta ocasión Épica Biarritz. Bien señores, vamos a empezar con la reseña de este Épica Biarritz, que desde ya te digo, esto es un perfumazo. Ya reseñé el Toulouse también de la casa Épica, que es una compra obligada que tenés que hacer, así que podés ir a ver la reseña. En esta ocasión el Biarritz, que bueno, tengo acá el One Million Eau de Toilette, porque es un clon esto. Ya saben que los perfumes Épica son todos clones. Y sí, es un clon muy bueno, la verdad. Sí, sí, es bastante, bastante fiel a esto. La caja, bueno, una caja normal, la tengo acá simplemente para que vean cómo son las cajas. Y sí, es muy parecido, pero con una diferencia de que esto es más dulce. Si esto ya es un perfume dulce, bueno, esto es mucho más dulce. Si no sabes a lo que huele One Million, básicamente es esta cosa así frutal de mandarina, una parte media picantita de canela, y el cuero y el ámbar a full. Acá el cuero y el ámbar están mucho más subidos de tono, sobre todo el ámbar. El ámbar es esta nota como cálida, como fuego, ¿no? Y súper dulce. Básicamente eso es el ámbar. Y acá se recontra siente el ámbar. El cuero también está bastante presente, al igual que acá, pero un poco más subido de tono, como te digo. Y la parte frutal ahí de la mandarina y la canela también se siente. Pero básicamente es eso el aroma. Pero muchísimo más ambarado acá. Riquísimo, riquísimo. Ahora, ¿qué pasa? Probablemente vos digas, sí, pero es un aroma que ya es conocido, ya está trillado. Sí, es verdad, es un aroma reconocido esto. Esto cuando yo iba a la secundaria era furor, era el perfume que usaban todos y que todos querían tener. Hoy tal vez te huelan con esto y te digan, ah, bueno, te pusiste One Million. Sí, puede ser que te digan eso, pero aún así, esto es un perfume que funciona. Esto funciona, esto le gusta a la mayoría de gente. Esto es muy difícil que te digan, no, no me gusta. Probablemente sí te digan One Million, prefiero otra cosa. Sí, probablemente te digan eso. Pero para una persona normal que tal vez no sabe mucho de perfumes o simplemente usa perfumes porque le gusta oler bien, esto es espectacular. Si a vos te gusta el ADN One Million, bueno, esto te va a gustar muchísimo porque es este mismo ADN, pero un poco más dulce y más ambarado. Así que, señores, esto es una gran recomendación que te puedo hacer. Además, el precio, son 60 mililitros. $12, o sea, no existe. No existen perfumes tan baratos ni tan buenos. En cuanto a versatilidad y todo eso, bueno, yo lo veo para cualquier edad, esto sin dudas. Puede ser que sea medio juvenil, pero lo puedo usar cualquier persona, o hasta 50 años si le querés poner una edad. Y para el frío, obviamente. Este es un perfume para el frío, otoño, invierno y listo. Ya primavera, verano, yo no usaría esto porque es muy dulce. Y situaciones informales, cualquier situación informal, hasta incluso esto puede ser tu fragancia firma en invierno. Todos los días al laburo con esto, no creo que molestes, más allá de que es dulce, no es que sea un perfume súper fuerte y explosivo. Así que esto lo puedes usar de fragancia firma, para salir a la noche también, para tener alguna cita también, o sea, situaciones más o menos informales, esto lo puedes usar tranquilamente, señores. La verdad que es versátil en cuanto a situaciones de uso, pero obviamente para el frío. Es un perfume de halago, se podría decir. No sé si tanto por el hecho de que sea un clon de One Million, sino porque es un aroma que gusta. Yo de verdad, chicos, les digo, esto le gusta a la mayoría. Tal vez, como te dije antes, si conoces de perfumes, sí, lo vas a reconocer como un One Million, pero personas que no sepan de perfumes y no saben lo que es One Million, te huelen esto y te van a decir qué rico perfume. Así que sí, es un perfume de halago, se podría decir. Y ahora, bueno, el rendimiento, que también seguro es lo que quieren saber más que nada. A ver, si ustedes se piensan que se van a comprar un perfume de $12 y que les va a durar 10 horas en piel, que se van a ir a dormir y el otro día se van a levantar y va a seguir proyectando, no. No sean ingenuos. Es un perfume que está bueno, tiene un buen rendimiento, en piel unas 5 horitas. La proyección es muy buena, es de 2 horas de proyección. Ahora, no es que sean 2 horas explosivas, no. La primera hora es muy buena, sí, la primera hora se hace sentir bastante y después se empieza a bajar un poquito la intensidad y ya para la segunda hora lo tenés pegado a la remera. Pero aún así estás 2 horas tranquilamente proyectando con esto. La estela es muy buena también, al igual que el Toulouse.
Tiene una estela de una hora muy buena, incluso un poquito más de una hora muy buena. Así que la verdad que es un buen perfume, señores. Yo se lo súper recomiendo. Es una compra que tenés que hacer. No sé si es una compra obligada como el Toulouse, porque esto, como te dije, es un ADN ya un poco más de otra época, medio old school. Pero aún así, si a vos te gusta el ADN One Million y no encontrás un clon que te parezca bueno, aunque hay muchos, bueno, acá te traigo uno. Épica Biarritz, señores. Gran recomendación que te puedo hacer. Es una gran compra que podés hacer para el frío. Sí, para el frío, situaciones informales, esto es una gran compra. Así que ahí tienen la reseña del Épica Biarritz. Espero que les haya servido. Suscribite, deja un like, van a seguirme a Instagram, lo que te digo siempre. Y nos vemos en la próxima reseña.